estamos vivos, solo por hoy. Hoy, viernes 6 de marzo, quiero mandar una felicitación a todas las féminas del país, porque el domingo 8 de marzo, o sea, este que viene, se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. En México viven 57.481.307 mujeres, según el último censo del INEGI, de acuerdo con los números de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. En nuestro país, 47% de las mujeres mayores de 15 años sufrió violencia por parte de su pareja durante su última relación. Y hablando exactamente de lo mismo, tocando los mismos temas, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen que no han recibido queja por parte de la joven a la que el alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, le levantó el vestido durante tres veces, ¿no? Tres veces durante una fiesta que se organizó por su cumpleaños. Entonces, como nadie se ha quejado, nadie puede proceder. No, nadie puede proceder ni iniciar una investigación. Aquí, mi galería mañanera. ¡Órale! ¿Insistes? Dice que por el Día Internacional de la Mujer, insiste Ramiro Gómez, en mandar un saludo a las esposas de todos ustedes. ¡Qué amable! Gracias. Y a sus mamás de todos ustedes. Insiste Ramiro. Respetuosamente. Sí, respetuosamente. ¿Ustedes no quieren enviarle un saludo a la mamá de Ramiro? ¿Respetuosamente? Qué rico es armonizar. Oigan, aquí tenemos la obra de nuestra galería mañanera que se titula Fraude a la Vista. El Instituto Nacional Electoral detectó que algunos ciudadanos pidieron sus credenciales de elector en una comunidad diferente a la que tienen. Según la autoridad electoral, todavía hay, ¿verdad? Según la autoridad electoral, se pretende que estos ciudadanos participen de alguna forma en los procesos electorales. Por eso ya fueron a la FEPADE para que esta subprocuraduría que trabaja en contra de los delitos electorales actúe. Claro, esto no es nuevo, es parte de la estrategia de varios partidos y organizaciones que buscan llenar urnas el día de las elecciones. Muy seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace eso? La tranza es así. Los partidos buscan que miembros de su militancia se inscriban en secciones electorales que no son de su municipio y en donde pudieran inclinar la balanza a favor de alguno de los partidos o alianzas participantes en las elecciones. Las mañas no se les quitan. Luego andan presumiendo que son bien demócratas. ¡Órale! Nuestra siguiente obra de arte que les mostramos en esta galería se titula Pruebas. ¡Pruebas! El dirigente del Partido Verde Ecologista de México, este señor, el güerito. Un güerito. Escobar, señor. Ese, Arturo Escobar, anunció que va a pedirle al INE que investigue el billete que se usó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Los verdes dicen que desviaron lana de la línea 12 del metro, que fue a parar a la campaña presidencial del PRD en el 2012. Enojados por la multa de 35 millones de morlacos por no bajar la propaganda en los cines, los del Tucán dicen que perredistas y empleados del metro y del gobierno del DF les han informado que se dio ese desvío de dinero a campañas políticas. Fíjate lo que es aprovechar las circunstancias. Oye, ¿y dónde quedó la lana de la línea 12? Pues la gastó Andrés Manuel en su campaña. Para mí, ¿qué fue eso? ¿Eh?
Para mí no, para mí que fue Andrés Manuel y de ahí sacaron el dinero. Los perredistas indignados le piden a ¿cómo se llama el del verde, el güerito? Escobar. Le piden a Escobar que se los pruebe. Que nos los pruebe a todos, señor. Sí, sí. ¿Quieren que se los pruebe Escobar? Sí, señor. ¿A todos? Sí. ¿A uno por uno? Sí. Entonces, ya lo ve usted, señor Escobar. Todo mundo quiere que usted se lo pruebe. Si no mal recordamos, no fue este señor... ¿Cómo se llama el güerito? Escobar. ¿No fue el que hace algunos años lo cacharon transportando $1,000,000 en un maletín cuando llegaba a un aeropuerto a Chiapas en época electoral? ¿No fue? Las acusaciones del Verde en contra del PG, del PRD y de Morena también se inscriben en los resultados de las encuestas que se han publicado en los últimos días, en los que el PAN, el Verde y Morena son los partidos que crecen en las preferencias, pero que el Verde, con el escandalillo de los promocionales a los tucanes de San Lázaro, podría caer en las preferencias de ustedes, que son el respetable. ¡Órale! Oye, un día hay que hacerlo así. No, no, hay que hacerlo un día así, que salgan encuerados y hacemos la marcha de los 400 pueblos. Porque así como quedó, era la de los 400 años, ¿no? Pero un día que se animen, encuérense. Un día que haga más calor, encuérense y hacemos la... Y en de Batitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Ignacio Marván, Juan José Rodríguez Prats, hablarán de la gira de Henry Monster por el Reino Unido, la propuesta presidencial de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte, las nominaciones del PRI Verde a la Cámara de Diputados, la captura del Z-42, del 29, del 118. Y además, tenemos que hacerle saber... Pues, adioses y bienvenidas. Habrá adioses y bienvenidas. ¡Órale! Chamacos, en este momento 6:38 a.m. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!